especial. Hoy estamos domingo. Yo creo que tendríamos que entrar en la celebración muy por dentro. Las lecturas son magníficas y las intenciones son las siguientes: Flavio Judencio Crisóstomo, Guadalupe Serrano Martínez, Teresa Rodríguez, Susana García Real Peñalosa, Luis Arturo Rubalcaba, María Rafaela Cisneros, Eladio Cruz Maldonado, Abel Antonio Díaz Maldonado, Celerino Díaz, y por las ánimas del purgatorio, difuntos, y por la conversión del profesor Alejandro González Villeda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor esté con todos ustedes. Vamos a disponernos a la celebración de esta mañana en medio de grandes dificultades y problemas. Vamos a pedir delante de Dios la paz, la reconciliación. Tú que has sido enviado a sanar a los de corazón contrito, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escuchen atentos, comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ciertamente, de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni
ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Y él les dijo: tráiganlos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Pueden sentarse, vamos a comentar. Me dijeron que hiciéramos cortita la misa, ajá, para no exponernos demasiado. Primera lectura. Hay que ver las lecturas en el trasfondo de lo que nos está sucediendo. Yo creo que ustedes y yo hemos aprendido algo fundamental. Uno no se muere de coronavirus. Se muere porque es ser humano. Y los seres humanos tenemos un tiempo muy cortito. Nadie puede decir que mañana a las 8 de la mañana va a estar vivo, ¿o sí? Contamos solamente con tiempo. Nos redujeron el espacio, pero no el tiempo, ¿o sí? En este tiempo de la pandemia, muchas personas se han sentido mal porque le redujeron el espacio, pero el tiempo no. Y el tiempo es la oportunidad para crear historias, empezando por el pensamiento, por la imaginación y por la búsqueda de una alternativa. ¿Qué nos ha mostrado este problema? Vean, las lecturas son magníficas y nos pueden ayudar a iluminar lo que tenemos entre manos. Primer asunto.
decía que era, en Brasil era como en México, había señores que salían en los pueblos con un carrito de ruedas, pero lleno de cosas, lleno de cosas. Y los niños pues íbamos con el señor del carrito. La lectura habla del señor del carrito, como si Dios fuera el señor del carrito. Venga, venga, beban agua, tomen leche, alimentos, pero es gratis, no cobro. Qué increíble, el señor del carrito no piensa primero en él y en su carrito, piensa primero en las personas. ¿Qué descubrió el coronavirus? Que la mayor parte de países, los sistemas hospitalarios de salud pública estaban en las manos de privados, y los privados no miran para el bienestar del pueblo, miran para su propia utilidad, para su propia ganancia, para su propio provecho. El señor del carrito es totalmente diferente de lo que nos acaba de pasar. Ustedes saben que en México dicen que había como 200 hospitales que mandó construir un presidente anterior. Resulta que a la hora de la verdad tal cosa no sucedía porque no estaban pertrechados ni preparados y algunos ni existían. Y el dinero sí se desapareció. ¿A quién nos tendríamos que parecer? Al señor del carrito. ¿Está bien? Hay que cambiar la lógica del sistema. Y entonces tenemos la segunda lectura, la del Evangelio. Y vean qué bonita, miren. El Evangelio es, nosotros le llamamos la multiplicación del pan, perdón. Pero no es multiplicación del pan. Hagan de cuenta que estamos aquí, en este templo, y que aquí hubiese sido este acontecimiento, y abajo, más bien a la derecha, uno ve el lago de Genezaret. Muy bonito. Y alrededor del lago están los grandes campos de cultivo de la Alta Galilea. Y entonces tenemos un símbolo. Pan y pescado. Pero en tiempo de Jesús el lago ya era de, vamos a llamar hoy, de empresas privadas. Y los campos ya habían pasado nada menos que a los reyes autóctonos, en este caso Herodes, porque cobraba impuestos muy grandes y también el control de las aduanas. Entonces el lago y las tierras ya habían desaparecido de manos del pueblo. ¿Qué hace Jesús? ¡Qué casualidad! Ajá, que son 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hace Jesús? Recupera el lago y las tierras para que vuelvan a ser del pueblo. Y por eso dice, siéntense, vean, Dios nuestro Padre es capaz de recuperar el lago, los peces, y es capaz de recuperar los campos para el pueblo. Pero luego tiene otra cosa interesantísima. Dice, ¿cuántos comieron? 5,000. Y Mateo no lo dice, pero Marcos sí, que eran, que Jesús les dijo, siéntense, pero no en bola. No. Grupos de 50 y grupos de 100. Eso es un pueblo organizado, ¿o no? Grupos de 50 y grupos de 100. Y eso recuerda el libro del Éxodo con Moisés. Cuando Jetro, su suegro, lo fue a ver, Moisés estaba arreglando los asuntos de todo el pueblo. Y le dijo, no, 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 Moisés, así no. Te vas a cansar tú, vas a cansar al pueblo y no van a avanzar hacia la tierra de la libertad. No, 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 no. Hay que dividir el trabajo, hay que organizarnos. Nombra jefes de 100 y nombra jefes de 50 y de 20 y que ellos resuelvan los problemas más, digamos, más sencillos y que a ti te dejen solo los problemas grandes. Cualquiera que oyó a Jesús se ponen en grupos de 50 y de 100, digo, ya sé, está organizando
la marcha del pueblo para que recupere lo que es suyo y lo ponga en movimiento. Yo no lo tengo que decir, en estos meses hemos demostrado como pueblo que no estamos organizados. Cada quien va por donde se le antoja, somos una caterva donde cada quien hace lo que le parece bien. Salgan a la calle y verán quién usa los cubrebocas de manera sistemática. Un pueblo organizado empieza ¿por qué? Por el pensamiento. Grupos de 50 y grupos de 100. Nosotros hemos hecho delante de nosotros la manifestación más clara de que no somos un pueblo organizado. Somos un pueblo disperso. Y un pueblo disperso es fácilmente que manipulable. Por eso los grupos de poder nos manipulan. Grupos de poder económico, grupos de poder político, grupos de poder criminal y grupos de narcotraficantes, ¿o no? Nos manipulan. Y bueno, en la iglesia, yo creo que cualquiera de ustedes y yo tendríamos que volver a plantearnos la pregunta: ¿cuál es el papel fundamental de la iglesia? ¿Construir templos o construir pueblo? Los dos, pero es más importante ¿cuál? Pueblo. Es decir, que a ninguno de nosotros en una parroquia nos tendrían que decir: oigan, las calles están sucias. No, nosotros las vemos y nos organizamos ¿para qué? Para salir adelante. Yo estuve en Zitácuaro para ver a mi mamá hace unos días y me llamó mucho la atención en la calle donde vivimos. Es una calle cortita, pero todos los vecinos se llevan muy bien y resulta simpático que todos los días, en la mañana, hombres, mujeres, niños, jóvenes salen y le echan una limpiada perfecta con agua y jabón a la calle, a las entradas de las casas y demás. No lo dice el gobierno. La gente lo hace porque está acostumbrada a organizarse. No fue la multiplicación del pan, no. Fue como poner a un pueblo en marcha y lanzarlo. Y por eso dice que el símbolo es el siguiente: de las obras, de los panes y de los pescados, se reunieron ¿cuántos canastos? 12 canastos. 12 canastos es el símbolo del pueblo de Dios que tenían los 12 hijos de Jacob, ¿o no? Nos falta dimensión de pueblo. Somos personas y de repente somos grupos, o somos amigos o somos familia. Pero pueblo, todavía no. Hemos dado la muestra de que no hemos crecido en la capacidad de pensar juntos, soñar juntos, organizarnos juntos y resolver juntos. Lo siento, yo no lo inventé, está viniendo. Aquí a las amigas les platicaba y al padre, yo regreso ahora. Y inmediatamente tengo reuniones de oración por vía Zoom en la computadora con gentes, personas, muchas personas. Se van organizando y quieren hacer su propio proceso. El viernes les pregunté, oigan, bien simpáticos a varios de los grupos, el viernes pasado les pregunté, oigan, ya empiezan las misas presenciales. ¿Qué van a hacer? Decidan. Todos, ellos y ellas. No, queremos nuestra sesión de oración y vamos a estar acá. Cada quien en su casa, pero unido en un proceso de orar juntos, sentirnos juntos, pensar juntos, y cada domingo nos ponemos un proyectito chiquito de tareas con los demás. ¿Está bien? Hay que volver a reconstituir ¿qué? Pueblo. Y que nadie diga que vamos a volver a lo normal. No, no vamos a volver a las andadas. Tenemos que ir ¿a qué? A algo mayor. Y para eso se necesita pensar.
imaginar, soñar. Y les platico como amigo que soy de ustedes. Yo durante esta cuarentena ya llevo como 100 páginas escritas de reflexiones y demás, y las he compartido con los grupos. ¿A qué pensar? No estuve con los brazos cruzados y con el cerebro tibio. No, hay que echarlo aquí. Andar y leer, investigar y tra, 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 tra. ¿Sí? Hay gente que se aburre en la cuarentena. Y yo digo, ¿cómo es posible que se aburran teniendo todo el tiempo para echar a andar las grandes cosas o no? Si alguien se aburrió, lo siento por él. Pero no era tiempo de aburrirse. Hay gente que dice que se aburre, ¿sabe por qué? Por la rutina. No, la rutina no nos la imponen. La rutina la hacemos nosotros cuando hacemos las cosas mecánicamente. No, no. Yo me acuerdo, nada más termino porque hay que hacer la misa cortina. La rutina depende de nosotros, no de la situación. Una mirada a una persona que uno ama y quiere nunca es la misma, siempre es diferente. Y si es la misma, ya no se aman, se acabaron de... Hay que ser diferentes. Bien, bueno, nos ponemos de pie. Vamos a... Yo les pregunto y ustedes contestan. Hermanas y hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesús, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que murió bajo Poncio Pilato, que resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Si conservamos esta fe hasta el día de nuestra muerte, Dios nos dará como regalo participar de la resurrección de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. En vez de la oración, les voy a pedir que nos pongamos una mano en el pecho y vamos repitiendo las siguientes palabras juntos. Señor y Padre nuestro, que nos has creado y nos has dado la vida, hoy te alabamos y te bendecimos. Envía tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, que nos dé sabiduría y paz, que nos conforme como comunidad cristiana. Líbranos de todos los males, defiéndenos de los peligros y llénanos de paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, vamos a continuar. Thank you.
adoración, este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una ofrenda permanente, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento nos proporcionas lo que más nos conviene. No cesas de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre en ti, en el amor, no abandone ni la oración ni la alabanza por Cristo Señor nuestro. Por eso, junto con los ángeles y los santos, cantamos para ti. Y desde aquella noche este es para nosotros el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu Iglesia, de esta pequeña Iglesia aquí reunida, la Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y pastores que cuidan de tu pueblo, y
llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros hermanos que han muerto durante la pandemia. Los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Todos juntos vamos a darle gloria a Dios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios nuestro Padre por poner un pueblo de Dios en marcha y por ser alguien que sale y ofrece las cosas para bienestar de su pueblo. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Demos como hermanos un gesto de paz.
Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Podemos ir en paz, hemos celebrado la Eucaristía. Buenos días, que estén muy bien. No les puedo dar un abrazo, pero desde acá, un abrazo virtual. Y que estén muy contentos, ¿eh? Hasta luego, que les haya bien. Recuerden que la salida es de mi lado, no por el lado del Señor, sino por el otro lado. Me ha mostrado el Señor, la fiesta de la que tiene.